Hasta el momento hay algunos avances, pero bueno, hoy ojalá se siga avanzando positivamente. Sí, el único avance que hemos tenido, digamos, hasta hoy es el blanqueo de la suma fija, del aumento salarial pendiente que quedó del año 2020. Que eso, ¿qué es lo que significa? Nosotros tenemos ahí un 15,1 de una cláusula gatillo, que eso fue de diciembre del 2019, que bueno, que es de público conocimiento. En marzo del 2020, bueno, con un decreto en forma unilateral, digamos, autoritario, se decretó, y donde esa cláusula gatillo no se la incorporó al básico. Entonces se paga a partir de marzo del 2020 una suma fija. Entonces, eso es lo que hasta el momento se ha planteado, eso, el blanqueo de esa suma fija, más tenemos la suma fija de 1.200 y de 600 pesos, que eso es lo importante, más ya que, bueno, aclaramos en los comentarios que se escuchan, eso es importante, más ya que ya hay un presupuesto de eso, pero lo importante es para aquel docente que se va próximo a jubilar, para que no haya ningún cuestionamiento de parte del ANSE y se jubile con el 82%, como dice la normativa, porque ese es un problema que lo venimos planteando hace unos años. Entonces hay docentes que le cuestionan esa suma fija y bueno, entonces esa es la gran importancia que tiene el blanqueo de la suma fija.